Coretá, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenos días a todos, a todas las autoridades mencionadas, señoras y señores. Es un gusto poder estar inaugurando esta comisaría porque teníamos metas y teníamos materia pendiente porque la seguridad en Mocoretá era ineficiente. Y teníamos reclamos de la población que eran claras y concretas. Y a eso nos abocamos. El gobierno está para resolver las cuestiones que demanda la sociedad. En algún tiempo Mocoretá, con esta pujanza que nosotros vemos, y en el departamento en general de Monte Caseros, veíamos que había insuficiencia en la cantidad de efectivos policiales que prestaban servicios en estas localidades. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, en la localidad de Mocoretá, que llegábamos a los 20 efectivos, 18, hoy por primera vez estamos superando más de 105 efectivos que hoy están prestando servicios efectivamente en la localidad. Implica una inversión y una inyección solamente en salarios de aproximadamente arriba de los 50 millones de pesos mensuales. O sea, esto quiere decir que comisaría podemos hacer varias, pero que en definitiva la seguridad la termina siendo el efectivo policial. Quiero agradecer y felicitar el acompañamiento municipal. Nos las hemos ingeniado poniendo camionetas de manera conjunta, trabajando conjuntamente con el intendente, poniendo en la camioneta de seguridad urbana también efectivos policiales y en definitiva mejorando el sistema en Monte Caseros. Hemos puesto, que ahora venimos a evaluar y vamos a estar evaluando con el ministro, con el jefe de policía, cómo funciona el 911 y cómo vamos a trabajar en definitiva hacia adelante. Monte Caseros es un departamento muy pujante y tenemos que seguir invirtiendo en seguridad. Inaugurar comisaría no es mejorar la seguridad, es solamente inaugurar una comisaría. Le pido al jefe de policía y a los efectivos policiales que cumplan con el deber. Los ciudadanos estamos atentos y queremos que nos brinden seguridad, que tengan contracción al trabajo, que realmente respeten al vecino, al comisario, subcomisario Pérez, que hoy se pone a cargo de la comisaría, no quede sentado en la comisaría. Salga, recorra, hable con los comerciantes, hable con los productores. Veamos un sistema realmente que nos permita brindar seguridad. Sé que siempre el sistema y la inversión siempre tienen falencias. El delito muta, la forma de patrullar muta. Tengamos un sistema permanentemente inteligente, pero el que sabe, el que padece los delitos siempre termina siendo el vecino que está indefenso en sus casas. Y nosotros, como gobierno provincial, tenemos la responsabilidad de brindar esa seguridad. Pero también a la sociedad organizada lo que les pido es que colaboren con la policía de la provincia de Corrientes, que tengan en cuenta lo que se les recomienda en materia de seguridad, tengan en cuenta que permanentemente los están mirando, los están vigilando, pero nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo para generar un mejor sistema de seguridad. Quiero agradecer la presencia de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, que también nos acompañan y que juntos tenemos que trabajar para mejorar la seguridad en los delitos que están relacionados con el narcotráfico, que son básicamente federales, con la policía de la provincia de Corrientes. Y tenemos que hacer que esta zona de la provincia sea verdaderamente segura. Por eso les digo que para mí es un gusto inaugurar esta comisaría, pero también el gusto es mío, porque comenzamos a dar vuelta un sistema de seguridad que durante mucho tiempo tenía falencias y que era necesariamente
una obligación del Estado provincial de poder resolverlo. Sigamos trabajando en conjunto porque podemos hacer una mejor seguridad pública y ciudadana entre todos. Muchas gracias. Seguidamente.